pasos de su líder, la gran levantada, Cristóbal Rodríguez Pazuelo. Participa en el índice de patrocinio de la balustrada, fabricado por la empresa nacional aeronáutica ENAER, al mando de su líder, el grupo Juan Cochicana Soto Aguilar. Inicia su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Avalostrada, que fue fundada el 11 de febrero de 1903, Escuela de Aeronáutica Militar. Su primer director fue el capitán Manuel Avalostrada. Al mando del comandante del Supercuadrón Aéreo, comandante del equipo de aviación número 3, comandante de Luz, Dado Arduino Pacheco. Es uno de los sistemas de armas de avanzada tecnología que permite que la institución se formaba al personal técnico de suboficiales de la institución. Aproximándose desde el norte hacia su presentación, un avión de alerta temprana y mando y control a bordo E3B, recientemente incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aeronaves F-16 que tuvo un rol fundamental en la defensa. Al mando de la Escuela de Especialidades, sargento primero Rolfo Nadier Rojas, despide a su director, coronel de aviación, Humberto Fernández Pizarro, junto a su plano mayor y el estandarte de combate. La Escuela de Especialidades es el Instituto Militar Técnico de nivel superior de su presentación, un avión de transporte estratégico Boeing KC-135, dotado por dos aeronaves F-16 que cumplen un rol trascendental en la defensa. De las múltiples misiones que cumple el KC-135 es realizar el gran abastecimiento en vuelo de aviones de combate, como también la ayuda a la comunidad, debido a su gran capacidad de carga para el traslado de ayuda humanitaria y de apoyo logístico. Vamos a tener también en presentación un avión KC-130 Hércules de dotación del grupo de aviación número 10, aeronave que representa la columna vertebral de la defensa aérea nacional. Recientemente acaba de cumplir 50 años de servicio en la institución, compuesto por cuatro aviones F-5 T-3 de dotación del grupo de aviación número 12, la cuarta brigada aérea, basada en Punta Arenas. Aviones caza interceptores que tienen la misión de lanzar al aviones A-36 Tokio, pertenecientes al grupo de aviación número 1 de la primera brigada aérea, al mando de su comandante del grupo, Rodrigo Cifuentes Gulipati. Las aeronaves que han sido protagonistas de la formación de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea realizan el desarrollo de diferentes ciudades del país. Aproximándose desde el norte hacia su presentación, un avión C-130 Hércules, aeronave que ha sido fundamental para la evacuación de pacientes críticos altamente contagiosos por COVID-19. En cápsulas de aislamiento ha trasladado a 256 personas, logrando la descongestión de las camas críticas del Sistema de Salud Nacional. La unidad de evacuación de pacientes críticos fue formada por helicópteros de compañía H-60M-12 UH-1A. Los medios aéreos son fundamentales, que necesitan su capacidad realizar misiones de búsqueda y salvamento aéreo en los diferentes escenarios que representan la acción de la Fuerza Aérea. Desfila una compañía de artilleros antiaéreos, formada por oficiales y suboficiales de dotación de abastecimiento de artillería antiaérea y fuerzas especiales de escuela táctica. En honor frente a la tribuna de honor, una compañía de comando de aviación, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente. El comando de aviación está capacitado, aproximándose desde el norte hasta su presentación, un avión de alerta temprana y mando y control Boeing E3B, recientemente incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aeronaves F-16 que tuvo un rol fundamental en la defensa. Al mando de la Escuela de Especialidades, sargento primero Rolfo Nadia Rojas, desfila su director, coronel de aviación, Humberto Fernández Pizarro, junto a su plano mayor y el estandarte de combate. La Escuela de Especialidades es el Instituto Militar Técnico de nivel superior